S'ha de continuar negociant i, per tant, és important quan la gent que està parlant que no ens apropem tots, perquè, entre altres coses, crec que han baixat, que no hi ha l'aire condicionat, amb la qual cosa, si ens apropem, al final tindrem problemes de respiració. Per tant, no posem en cuero. Estem aquí, tranquil·lament, confiem en la comissió que ha delegat, una comissió que ha vingut treballant durant 2 mesos per fer aquesta acció, que ho farà el millor per tots vosaltres, i ara la senyora Clara ens informa de quin és l'estat de la negociació i què és el que nosaltres hem proposat i què és el que ens proposa. D'acord? Ada, ponte en el medio, mejor. Ponte en el medio. Hola. A ver, el tema es que hasta ahora hemos estado hablando aquí con los responsables de servicios jurídicos. Luego en el PRAC están los responsables. A ver, digo que hasta aquí nos están atendiendo los responsables de servicios jurídicos. Pero luego los responsables de recuperaciones, que son los que ven caso por caso, están en el PRAC. Y luego está el Consejo de Administración o la Dirección Política, que es la que decide las directrices políticas de la entidad, ¿vale? Entonces, nosotros hasta ahora ya habíamos hablado tanto con servicios jurídicos como con representantes del PRAC. El problema es que estamos en la misma pared. Te dicen que el código de mitos, que esa es una de los casos, todos y todas sabemos que el código de mitos es una estructura de pedos, hasta los jueces lo dicen, y que casi nadie entra en el código de mitos. Por eso la mayor parte de los casos no se resuelven y además en Cataluña Caixa la situación está empeorando cada vez más. Entonces, por eso les hemos dicho que hoy queríamos hablar con la dirección política. Entonces, ellos nos dicen que eso es imposible, que del Consejo de Administración aquí no puede venir nadie y que en todo caso, lo único que han ofrecido de momento es reunión mañana, no hoy, mañana, por la mañana, con el máximo responsable de recuperaciones, que entiendo que es el PRAC. Claro, tenemos un directivo de recuperaciones la semana pasada que nos dijo también lo mismo. Entonces tenemos un poco de miedo y vuelve a ser más de lo mismo. Por otro lado dice que como hay la intervención del PRO, lo de las políticas de delitos, se decide públicamente, que no lo deciden ellos, que están nosotros por más, y está más intervenida por el PRO que Cataluña Caixa. Entonces eso para nosotros no es aceptable. Pero en cambio de momento es lo que nos están diciendo. Esta de momento es su propuesta, tenemos que valorar que lo único que nos han ofrecido de momento es este responsable de recuperaciones mañana por la mañana. No. No. Hola. Bueno, entonces, la propuesta de momento, pues vamos a tener que ir valorando, vamos a avanzar. Yo de entrada diría que aquí no nos movemos a la persona. Cuando se vuelva a negociar.
apoyar, para no aturdir a la gente pues, que está hablando, no hagamos círculos porque es un poco especial. Nos quedamos aquí tranquilos. Yo pediría a cada uno de casa que suba, por favor, el aire acondicionado. Ya que no y si hay que agua, pues hay algunas personas pues, que tenemos algunos niveles y después pues, ¿de acuerdo?